Te digo que no puedo evaluar, tiene. Te digo que no. No. Está diciendo la ¿sabes verdad. ¿Sabes qué? Prefiero la del hombre. No volvería con ella. Prefiero la del. Me gusta, pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. ¿Has tenido romance con alguna de tus compañeras de trabajo? ¿Sí o no? Sí. ¿Es cierto, poligrafista? Está diciendo cínicamente la verdad. Carlos Arena dejó muy claro que no quiere saber nada de Vanessa Claudio. Este martes, el programa matutino de la cadena Imagen Entretenimiento, Sale el Sol, estrenaron una nueva sección en la que los conductores de dicha emisión fueron sometidos al detector de mentiras. La dinámica tuvo como padrino de lujo al periodista Alex Caffi, quien hizo tremendas declaraciones, pero en esta ocasión fue el turno de Carlos Arenas, quien fue sometido al polígrafo, donde habló de la relación que sostuvo con la guapa modelo, quien ahora es panelista del conocido show estadounidense Suelta la Sopa. Durante la ronda de preguntas, Arenas fue cuestionado sobre algunos rumores que se han dicho sobre él, como que es bastante tacaño, que tiene intereses amorosos con su compañera Paulina Mercado o que se sentía acosado por su ex compañero Roberto Carlo. Has hablado mal de mí y de Luz María Cetina. La respuesta es totalmente honesta. Claro. Y aunque todos parecían divertirse con las ocurrentes respuestas del también actor, todo cambió cuando Alex Caffi le preguntó si volvería con su ex novia, la también conductora Vanessa Claudio. Cuestionamiento al que Carlos no solo dio un rotundo no como respuesta, sino que completó su respuesta con un contundente mensaje que dejó más claro que no quiere saber absolutamente nada de la guapa modelo. Te voy a decir una cosa, yo sé que tengo que decir sí o no. Sí o no. Pero cuando no tienes algo bonito o bueno que decir a una persona, te quedas callado. Ah, pero con eso me quedo. Andar con ella, pues claro que no, pues ¿cómo crees? Como sabemos, fue en el 2014 cuando ambos trabajaban en el programa Venga la Alegría que mantuvieron una relación amorosa, la cual llegó a su final por los comportamientos obsesivos y tóxicos de Arenas, según ha contado en diferentes ocasiones la puertorriqueña. La relación que tenía no era muy saludable, que digamos. Carlos es un chico muy inseguro, es una persona muy celosa, y celosa por cualquier detalle. Se molestaba por todos y por todo. Se convirtió en una relación muy tóxica, confesó Claudio en una pasada entrevista. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.